Bienvenidos a Sumando Campo, el programa oficial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Este programa es un espacio donde te brindamos información relacionada al sector agropecuario, principalmente en las provincias de Formosa y Chaco, como así también en las demás provincias argentinas. En la edición de hoy compartimos parte de lo que fue la Expo Agronea 2024 en la ciudad de Charata, en la provincia del Chaco, con diferentes expositores. Desde el INTA de Las Breñas nos explican el funcionamiento del laboratorio de drones, que tiene como finalidad ser soporte para la investigación de la institución. Además, vemos otras variedades de drones para el uso agropecuario. También desde el Ministerio de la Producción de la provincia del Chaco hablan sobre la técnica de hidroponía, una alternativa para la producción de hortalizas que tiene gran salida comercial en la región. Les recordamos que nos sigan en todas las redes sociales buscándonos como INTA del Colorado, suscribirse a nuestro canal de YouTube que es gratis, buscándolo como INTA del Colorado, darle me gusta, dejar sus comentarios y compartir los programas ya emitidos. Comenzamos con el desarrollo del contenido de la edición de hoy. Como anticipábamos, Gerardo Quintana, del INTA Las Breñas, nos explica el funcionamiento del laboratorio de drones como soporte para la investigación de la institución enfocados en el sector productivo de la región. Soy Gerardo Quintana, soy ingeniero agrónomo. Trabajo en la experimental del INTA Las Breñas, trabajo en lo que es manejo de cultivo especializado en soja y girasol y actualmente coordino un proyecto regional de cereales y oleaginosas para Chaco y Formosa. Este año para Agronea hicimos foco especial en lo que es AgTech, es decir, la tecnología para de vanguardia para la agricultura, y en ese sentido lo que trajimos desde la experimental Las Breñas es son los drones, que forman parte de nuestro laboratorio de drones. El INTA Las Breñas desde el año pasado cuenta con un importante número de equipos de drones, digamos, que están enfocados a dar soporte a los trabajos de investigación que realizamos. Es así que aquí tenemos un dron aeroaplicador, un Agras T30 aeroaplicador, un dron con capacidad de soportar cámaras multiespectrales, un Mavic 3, y un dron que es para toma de imágenes en general, digamos. Estos tres equipos trabajan en forma complementada, sobre todo el equipo que toma imágenes multiespectrales y el dron aeroaplicador. Y el objetivo, básicamente, como te había comentado anteriormente, es tratar de dar soporte a las actividades que hacemos en investigación en cereales y oleaginosas. Actualmente tenemos algunas líneas de trabajo que tienen que ver sobre todo con distribución espacial de las plantas, arquitecturas de los cultivos, en donde queremos trabajar apoyando el trabajo que hacemos, por ejemplo, en las redes de evaluación de cultivares que tenemos, que abarcan toda la región del NEA, y también vamos a trabajar en malezas. Eso sería como la punta de lanza, digamos, que estamos haciendo para después ir progresando en los trabajos. Puntualmente, ¿qué datos pueden aportar, digamos, estos equipos? Nosotros damos especial importancia al tema del trabajo de apoyo que nos dan las imágenes multiespectrales. Este tipo de imágenes que toma el dron se pueden llegar a procesar fundamentalmente para obtener algunos datos relevantes que tienen que ver con índices de vegetación, NDVI y otros tipos de índices que nos permitirían, por ejemplo, detectar niveles de estrés en los cultivos. Hoy te hablé también, por ejemplo, del trabajo en distribución espacial. Nos permitiría tomar imágenes mucho más rápido y poder procesar esas imágenes para saber si el desvío, la diferencia que hay entre emergencia de plantas o distancia entre plantas dentro del surco, por ejemplo, en el cultivo de soja, tienen incidencia sobre el rendimiento para nuestra región. Si no tuviéramos el dron, la forma común en que se realizaría esa medición sería yendo a campo, tirando una cinta métrica y contando dónde se ubican las plantas. Sin embargo, con el dron lo que hacemos es ir a los ensayos, que tenemos entre 12 y 15 localidades todos los años, hacer un vuelo por todas las parcelas, recabar un montón de información y procesar esa información. Con eso lo que lograríamos es acortar el tiempo en la generación de conocimiento, que justamente para esta época es un punto muy, muy importante para nosotros. Y teniendo en cuenta el trabajo del INTA también, todo ese conocimiento después, volcarlo al sector productivo. Por supuesto, nosotros queremos entender, en este caso, por ejemplo, cómo la distribución espacial puede llegar a afectar el rendimiento,
para poder transferir esa tecnología, ese conocimiento que generamos a los técnicos y productores. De la misma manera, el dron, por ejemplo, aeroaplicador, estamos tratando de encontrar cuáles serían los usos, si bien es una tecnología de punta, estamos tratando, que ya está generada, lo que estamos tratando de hacer es encontrar cuál es el uso que se le podría dar específicamente para nuestra región. Esta tecnología que nos estamos valiendo para generar información es estratégica y contribuye mucho a los objetivos de los proyectos que tiene el INTA, en este caso este proyecto regional de cereleos de la Ginosa que llevamos en nuestro centro regional, aportándonos capacidad de trabajo para cubrir las necesidades de las diferentes provincias. Entonces, si bien el Chaco tiene una estructura de desarrollo agrícola, hoy estamos trabajando fuertemente para desarrollar también, junto a las estaciones experimentales del INTA en Formosa, la agricultura de Formosa, y esta tecnología estaría contribuyendo para eso. Les recordamos que nos sigan en todas las redes sociales buscándonos como INTA El Colorado. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube INTA El Colorado, darle me gusta, dejar sus comentarios y compartir los programas ya emitidos. Momento de hacer la primera pausa en Sumando Campo y enseguida seguimos con más. Segundo bloque de Sumando Campo, Pablo Celis nos muestra una variedad de drones para uso agropecuario y sus diferentes funciones para los productores de nuestra región. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Pablo Celis, trabajo en Eficatia. Nosotros somos una empresa prestadora de servicio y vendedora de y representante oficial de la empresa DJI junto con RC Online. Es nuestra primera vez en este año que estamos acá en la Expo Agronea, brindando nuestro servicio, capacitando y demostrando un poco lo que nuestros productos que tenemos para vender, y también ofrecemos nuestros servicios en lo que sería en agricultura de precisión. Somos una empresa que plenamente nos dedicamos a hacer servicio con las aplicaciones de drones, como una de las primeras empresas de lo que sería el NOAA. Somos una empresa de San Miguel de Tucumán. Tenemos nuestras oficinas en Yerba Buena. Empezamos hace 5 años a trabajar con los drones Agras, con los primeros drones, y ahora estamos brindando lo que sería la nueva tecnología, las incorporaciones nuevas de las versiones de los drones que tenemos acá en nuestras marcas, que ya han ido mejorando, avanzando en tamaño, volumen y calidad de aplicación. Bueno, acá tenemos uno de nuestros drones nuevos que acaba de salir al mercado, el Agras T50. Es un dron que tiene una versatilidad para aplicación y mejoramiento de lo que sería agricultura de precisión. Acá, como ustedes lo pueden ver, es el modelo que acaba de salir hace muy poco, acaba de entrar al mercado argentino hace un mes que se hizo la representación oficial. Bueno, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a brindar servicios. Hacemos ventas y servicios de postventa. Somos, como les decía, ya les explicaba un poquito antes, somos representantes, tenemos las distintas categorías de drones que le decimos Agras. Tenemos, en este caso, estamos hablando de un Agras T50. Allá, si pueden ver al fondo, tenemos un Agras T40 y hacia nuestra izquierda tenemos un Agras T20P. Estas son las versiones nuevas con mejoramiento que tiene. Antes los drones venían con sistemas de boquillas, ahora tenemos un sistema de aspersión mediante unos discos centrífugos que tienen, que nos permiten variar el regulamiento, el tamaño de gota para la aplicación, para tener una mejor cobertura en lo que sería el control, ya sea de males o alguna aplicación de fertilizante o fungicida en nuestros cultivos. Básicamente
Nosotros estamos acá muy contentos, muy alegres de poder participar en lo que sería la Expo en este año. Es primera vez que estamos, muy contentos. La verdad que una concurrencia muy interesante, mucha gente interesada. Es un nuevo... Esto es todo muy nuevo, por lo que significa que siempre es muy interesante el mejoramiento para avanzar en las nuevas tecnologías, para el mejoramiento de lo que es en el servicio del agro. Hablaba de las nuevas funciones que tienen los nuevos equipos. ¿En qué beneficia esto al productor? Esto, en lo que lo beneficia al productor es en un ahorro, en lo que sería producto, que también tiene un bajo impacto ambiental con respecto a la y también con respecto a la huella del agua, porque generamos usamos muy poco volumen, trabajamos con muy poco volumen, trabajamos con los equipos estos que generan un vórtice, el cual casi no tiene deriva. Entonces es muy importante eso, porque no hay ningún tipo de afección hacia vecino, hacia otras, o lo que sería los insectos, por ejemplo, que las abejas son algo muy importante, que cuando se aplican algún tipo de insecticida hay un deriva, y sabemos que lo importante que son las abejas para la polinización de lo que sería la flora de nuestro país. Nosotros estamos acá brindando lo que uno va aprendiendo con respecto a lo que sería aplicaciones y calidad de aplicación para un mejor uso de lo que serían nuestros productos fitosanitarios. Bueno, un poco les paso a explicar lo que sería, cómo trabajan nuestros equipos. Esto es un equipo nuevo, que sería un Agras T50. Es un equipo que pesa 38 kilos, con una batería de 12 kilos. Trabaja en autonomía de vuelo, aplicando entre 8 y 10 minutos de vuelo aplicando. Se puede hacer entre 2,5 y 4 hectáreas en vuelo. En una jornada de 8 horas podríamos estar aplicar entre 80 y 100 hectáreas de aplicación, que es la verdad que para uno de estos equipos es muy importante. También que nos permite esto, al tener un equipo que se maneja en el aire, no necesitamos un piso y no dañamos el cultivo en sí, porque no pisamos, no destruimos lo que sería cuando, por ejemplo, necesitas hacer una aplicación y el cultivo está en algún estado reproductivo, cuando ya está en una formación de grano. El equipo, entras, vos pones al costado del camino, levantás, volás, aplicás y generás una buena cobertura, generás un bajo impacto ambiental y un buen impacto a lo que sería el bolsillo económicamente, porque hay una menor cantidad de gasto de lo que sería productos fitosanitarios. Influenza aviar, recomendaciones para quienes tengan aves de traspatio. Ante el ingreso de influenza aviar a la Argentina, el SENASA recomienda a quienes tengan aves en sus casas reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus las afecte. Recuerden que la enfermedad es transmitida principalmente por aves enfermas, por contacto directo o a través de sus excretas. Mantengan a las aves encerradas. No visiten otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen, no tomen contacto con ellas. Utilicen ropa y calzados exclusivos para trabajar con las aves. Coloquen el alimento y bebida en lugares donde solo acceden las aves. Revisen diariamente la salud de las aves. Si detectan signos clínicos nerviosos, digestivos, respiratorios o aves muertas, no se deberá tocarlas, sino notificar inmediatamente al SENASA a través de los siguientes canales: 11-5700-5704, notificaciones@senasa.gov.ar, app Notificaciones SENASA, apartado Avisa al SENASA en argentina.gov.ar/SENASA. O en las oficinas de nuestro organismo. SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Les recordamos que nos sigan en todas las redes sociales buscándonos como INTA El Colorado. Pueden suscribirse, por supuesto, a nuestro canal de YouTube, INTA El Colorado, darle me gusta, dejar sus comentarios y compartir los programas ya emitidos. Hacemos una pausa y enseguida venimos con el último bloque de Sumando Campo. Último bloque de Sumando Campo. En esta oportunidad, Esteban Huerteño, del Ministerio de la Producción de la provincia del Chaco, nos habla de hidroponía, esta práctica que surge como una alternativa en la producción de hortalizas que tiene gran demanda en el sector comercial de nuestra región y está siendo implementada por diversos productores. Hola, soy el ingeniero Huerteño del Ministerio de Producción del sector fruto y hortícola. Hoy compartiendo esta agronea con hidroponía. Y así es, la hidroponía acá en el Chaco está teniendo gran impulso a través del gobierno, que hay a través de los de proyectos que a tasa muy baja, que son accesibles para los productores para comenzar en este caso con para la compra de insumos que requiera para el sistema de cultivo. Las tasas son muy bajas y pueden acceder hasta 2 millones de pesos, y si entran en la página del gobierno pueden, ahí está todo el instructivo para solicitar el crédito. En este caso estamos dando impulso debido a que obtenemos un producto sano, más limpio, y podemos hacerlo durante todo el año. Lo único que hay que tener en cuenta es la instalación, que es un poco elevada, pero a la vez es rentable porque uno produce todo el año y se va a amortizar rápido con lo que uno produce. Generalmente se hace todo lo que es de hoja, podemos hacer rúcula y todas las variedades de lechuga. Y con esto puedes ingresar directamente a los comercios, a la venta. Para la gente que por ahí no está muy al tanto del tema, ¿en qué consiste el proceso de este tipo de práctica? Bueno, tenemos primero un sistema de conducción y de sostén para la planta. En este caso, estamos viendo un sistema que es para el hogar, para la ama de casa, en el cual tiene todos los instructivos, la solución nutritiva que corresponde para cada tipo de cultivo, viene una solución nutritiva. A nivel comercial, se le da todas las instrucciones y se le capacita al productor que recién se inicia en todos los en el equipo de bombeo, en la preparación de la solución nutritiva para cada estado fenológico del cultivo, si va a ser de fruta, porque también se puede hacer los cultivos de tomate y pimiento, y también varía en este caso las soluciones. También tiene un sistema de conducción que es de conducción del agua, porque el agua no puede estar estancada, tiene que estar en continuo movimiento para que no formen, para que se oxigene y tampoco se acumule agua, tampoco se acumulen las bacterias, tampoco otros patógenos, y entonces se hace recircular los fertilizantes a través del agua. También tiene un recipiente donde se prepara el agua con los fertilizantes, en el cual hay que tener en cuenta la calidad del agua. Entonces hay que controlar bien todo lo que es pH y conductividad. Por eso hay capacitaciones que a través del ministerio se producen a productores en pequeña escala y después se los lleva a una escala ya comercial. Estos controles que menciona de por ahí alguna bacteria y control de pH, ¿con qué se realizan? Y tenemos los instrumentos que son los pHímetros, que te marca el pH del agua, porque al agregar fertilizantes líquidos o sólidos, el pH del agua cambia y tenemos un óptimo que es
para que no intervengan el crecimiento de la planta. Y también hay que tener en cuenta que el agua que nosotros usamos tiene que estar prácticamente libre de sales, porque la salinidad interfiere también en el crecimiento de la planta. Generalmente en el interior del Chaco las aguas son bastante duras. ¿Qué significa? Que el contenido de sales o carbonato es elevado, y eso interfiere cuando nosotros agregamos un fertilizante, y al elevar la salinidad va a influir en el crecimiento de la planta. Por eso tenemos que tener instrumentos de medición, porque tenemos estandarizados los valores óptimos para el crecimiento del vegetal. ¿Los productos hidropónicos tienen una vidriera interesante, digamos, en el mercado de la economía? Sí, al principio costó introducir a las personas para llevar a la mesa, ¿no es cierto? Pero ahora tiene una mejor presentación, todo lo que es de hoja es mucho más tierno, tiene mejor sabor. Ahora se están ampliando la superficie de estos cultivos y están entrando ya en supermercados donde se ofrece y tiene buena aceptabilidad por parte del consumidor. Llegamos al final del programa. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en las direcciones que aparecen en pantalla. Pueden seguirnos también en las redes sociales buscándonos como INTA El Colorado. Suscribirse a nuestro canal de YouTube buscándolo como INTA El Colorado. Darle me gusta, dejar sus comentarios y compartir los programas ya emitidos. Te invitamos a que visites nuestro sitio web en www.inta.gob.ar para acceder al contenido institucional, unidades ubicadas en todo el país y mucho más. Y en intainforma.inta.gob.ar, donde podrás ver toda la información que genera el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana.